¿Qué tal, mis aficionados? Muy buenas tardes, ya estamos desde la Liga Culiacán AC para el juego 3. No hay mañana para nadie, el equipo de Bravos contra el equipo de los Brewers. El equipo de Bravos gana el primero, después el equipo de Brewers pone en su lugar al equipo de los Bravos. Hoy vamos a ver quién de los dos sale avante en esta gran final de la categoría infantil mayor. Ahí vamos a ver el duelo de los abridores. En unos momentos más, saludar a toda la gente que está en la transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el duelo de abridores. Beckham Arámbula estará para el equipo de los Bravos, mientras que para el equipo de los Brewers estará José Valenzuela. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para el inicio del encuentro. Los Bravos contra el equipo de los Brewers. Regresamos rápidamente para el inicio del encuentro. El equipo de Bravos va como local administrativamente hablando. Y el equipo de Brewers a tratar de hacer todo lo posible para sacar todas las carreras en este primer capítulo. Saludos a toda la gente. Ahí estamos viendo el duelo de picheo nuevamente. Beckham Arámbula para el equipo de los Bravos, mientras que José Valenzuela por el equipo de los Brewers. Así que todo listo. Play ball. Va a marcar el umpire principal. Viene el turno para el zurdito Sebastián Ayala. En el lanzamiento de Beckham, Arámbula, strike el primero, entrando con la recta Arámbula ahí, mostrando la piedra, el casaca número 3 del equipo de los Bravos. Arámbula, vamos, wind up, más tranquilo, bien lanzamiento, strike el segundo, rapidito, lo pone en 2 y 2, Ayala. Al parecer, el capitano y Fernando López se van con sus mejores hombres al cuadro. Vamos a ver si eso lo dicta el final del encuentro. Se prepara Arámbula, viene para el pentágono, pichó picado ahí la primera bola mala. La cuenta en 1 y 2, ahí Arámbula regresando tranquilamente al centro del diamante. Arámbula viene para el pentágono justamente ahora. Pichó adentro para bateador zurdo. La cuenta en 2 bolas y 2 strikes. Ya empareja la cuenta Beckham Arámbula. Así que los primeros señores, Sebastián Ayala, José Tovar y Johan Avitia, por lo menos enfrentar los lanzamientos de Beckham. Viene el lanzamiento para el pentágono. ¡Sí, la brica! ¡Ponche! Y se va retirado. Así que con chocolate inicia el pequeño Arámbula. Y ahí estuvo viendo el lanzamiento. Pichó afuera para bateador zurdo. Se va con ella Ayala.
Ahora viene el turno para José Tovar. A batear para el equipo de los Brewers. Arámbula ya saca primero del orden, así que inicia con bola mala. Arámbula aceptando la señal, viene para el pentágono justamente ahora. Y machucón de foul por parte de Tovar. La cuenta se pone en 1-1. Ahí estamos viendo a Fernando López dando indicaciones en el fondo de la pantalla y con la casaca negra. Y la cuenta pareja para Tovar. Se prepara Arámbula, viene para el pentágono. Pichó ahorita, strike el segundo. La cuenta favorable para el número 13 del equipo Los Bravos. Se prepara Arámbula y hace un movimiento y el lanzamiento para home. Picheó afuera y abajo. Nuevamente la cuenta pareja para el bateador. Arámbula tomándose todo el tiempo posible. Viene el lanzamiento por el pentágono. ¡Sí, Norica Ponche! Y también con la vía del chocolate. Saca el segundo del inning. Cae el lado número 2. Y viene el turno ahora para quien ganó el juego número 2 de esta gran final. Es Johan Avitia. Avitia que está cubriendo la tercera base para el equipo de Brewers. Y el lanzamiento para el pentágono, picheó afuera. La cuenta en 1 y nada para Avitia. Arámbula se suena, viene para el pentágono ahí, machuca esa esférica de foul Avitia. Y la cuenta se pone pareja en 1 y 1. Vuelve Arámbula, vuelve Avitia. Aquí parecía que se iba a suspender el juego. Llovió aquí en Culiacán, Sinaloa. De repente calmó la lluvia y ya. Gracias a eso está llevando a cabo el tercero de la serie. También aquí atrás está jugando la juvenil menor al parecer. También el equipo de Brewers contra el equipo de Rays. Recordamos que el día de mañana en la Liga de Béisbol Japac, el tercero de la serie entre Mardi contra los Yankees. Por lo pronto volvemos a la AC, viene el lanzamiento, pichó afuera la cuenta, pareja 2 y 2. Ha sido constante Arámbula en tratar de llevar a sus bateadores en 2, 2 y 2. Ahora con Avitia la cuenta los patitos, el presagio de Ponche, se prepara Arámbula, viene para el pentágono, machucón de foul. Defendiendo el turno Avitia. Y el señor Ampayer haciendo labores de asepsia ahí al pentágono. Arámbula parece que se iba a colocar de costado y ya compone el perfil. De frente hacia el plato. Viene para el pentágono. Ahora ahí. ¡Sí, señor! Con la majama al hombro. Deja la Vitia. En 1, 2 y 3 se va el equipo de los Brewers. Con 3 chocolates. El equipo de Bravos sale avante este primer capítulo. Una pequeña pausa. Una pequeña pausa y regresamos.
Regresamos rápidamente para la parte baja del primer capítulo. El equipo de Brewers no hace daño. José Valenzuela, el casaca número 52 para el equipo de los Brewers, a tratar de que el equipo de Bravos no haga carreras en su causa. En el turno para el primero en orden, Santiago Urtusoastegui. En el lanzamiento para Urtusoastegui, strike el primero. Urtusoastegui, que está cubriendo las paradas cortas para el equipo de los Bravos. Urtusoastegui, Arámbula y Cárdenas son los que mínimamente van a enfrentar los lanzamientos de José Valenzuela en este primero. En este primer inning, lanzamiento picado, la primera bola mala. A Hugo González, saludos, que está la transmisión y roletazo, captura Vitia. Viene el tiro a primera base y del 5 al 3 cae la 1-1. La defensiva de los Brewers ya se hace notar. Ahí a Vitia agarrando bien la esférica, tirando primera para el out número 1. Viene el turno para el segundo en el orden y pitcher Beckham Arámbula. El batazo elevado, al parecer está dominado, va por ahí el jardinero izquierdo, se coloca y captura para el out número 2. Así que Arámbula se desespera, el primer lanzamiento hace sweep. Y rápidamente es retirado para el out número 2. En el turno para Roberto Cárdenas. Roberto Cárdenas ya con dos outs en el inning ante Valenzuela. Viene el lanzamiento, pichó a pegadito, strike el primero. La cuenta en 0 y 1 para Cárdenas. Valenzuela de costado. Viene para el pentágono, Seina abanica el casaco número 10 y la cuenta se pone en 0 y 2. Todo para manejarlo Valenzuela, la cuenta favorable para él. Viene hacia el pentágono, picheó abajo y afuera. La cuenta en 1 y 2. Lo decíamos, la famosa pichada de desperdicio también. Y Valenzuela ya aceptando la señal, viene justamente para el pentágono. ¡Sí, señor! Con la bajada al hombro. No hay daño para nadie. Se han jugado una entrada completa. El equipo de Brewers 0. El equipo de los Bravos 0. Pausa y volvemos. Vamos, regresamos rápidamente para la parte alta del segundo capítulo. Muchas gracias a todos los que están en la transmisión disfrutando de esta gran final. El juego número 3, lo decíamos, no hay nada, no hay mañana para ninguno de los dos equipos. El equipo de Bravos y el equipo de los Brewers por lo pronto no se hacen daño. Se han ido prácticamente sin problemas ambos lanzadores hasta el momento. Vamos a ver cómo determina ya el juego. Ahí tienen que ver mucho los managers para ver cómo van a mover sus fichas. En este tercero de la serie, os comentaba el señor Arámbula que
contento con el resultado de la temporada. Y vámonos rapidito, lanzamiento, batazo elevado hacia el jardín derecho, captura el jardinero, no, se le va la esférica, esa pelota se va a internar en terreno hit, así que anótele doblete para Valenzuela. Y ya viene el equipo de Brewers al ataque. Ese batazo que estuvo muy cerca de capturar el jardinero derecho. Ahí estamos viendo el batazo. Y casi estuvo a punto, a casi nada de obtener ese proyectil por parte que disparó Valenzuela. ¡Abusado! ¡Abusado! Tiene el turno ahora para Abel Angulo. Abel Angulo que encuentra a Valenzuela por segunda. El lanzamiento y picheo malo, la cuenta en 1 y 1. Así que Arámbula poniendo sin problemas en esta parte alta del segundo capítulo. No hay outs y entra Nandayapa a correr por Valenzuela. Strike al segundo. La cuenta en 1 y 2. Ahí lo marca el umpire, una bola y dos strikes. Arámbula, ahora sí ya pichando de costado, ahí saca el pie, hace pierde contacto, ahí ya presenta de nuevo. Viene para home, se va, foul. Así que regresar todo el mundo. Ya iba hacia la tercera Nandayapa para tratar de poner gente aún más cerca de lo que puede ser la primer carrera para el equipo de los Brewers. Por lo pronto inició Valenzuela con ese doblete. Arámbula solamente checa en Nandayapa, el lanzamiento arriba. Viene el tiro a tercera. ¡Sí, señor! ¡Out en la tercera! Y momentáneamente desaparece el peligro para el equipo de los Bravos. Vamos a ver ahí el lanzamiento por parte del catcher. Viene el tiro, es un poquito arribita. Y llega con el pie para arriba. Así que bien marcado por el umpire de bases, que es el señor Rubio. La cuenta en 2 y 2. Ahora ya con un out, Beckham ya sin gente en base. Viene el lanzamiento. ¡Sí, señor! Solamente lo deja viendo visiones. Con el bat en el hombro lo dejan y cae el out número 2. Se diluye el peligro para el equipo de los Bravos. Ahí está el lanzamiento, sí señor, vámonos. Ahí le jala el umpire principal para el lado número 2. Viene el turno para Juan Sánchez. Lanzamiento que queda abajito, primera bola mala. Ahí vamos viendo al capitán Arámbula acomodando a los jardineros. El lanzamiento y roletazo. Va por ahí en primera base. Sin problema, captura, pisa la voladilla para el out número 3. ¡Vámonos! El daño no hay para nadie. Dejó de 1 y media y el equipo de Brewers y Bravos se empatan a 0. Pausa y regresamos. We'll be right back.
Regresamos rápidamente, parte alta, baja del segundo capítulo. El turno para Jonathan Vega. La cuarta maraca del equipo de los Bravos a enfrentarse a José Valenzuela, que hasta el momento no le han hecho daño. Está ahí el primero. Valenzuela, le decíamos, la característica de lanzar de costado, a pesar de que no tiene corredores, viene para el pentágono, pichó picado la cuenta en 1-1. Así que hubo intervención de los umpires hasta el momento. Del señor Ever Rubio. Batazo ahí por parte de Vega al campo corto. Viene el tiro a primera base y de el 6 al 3 es retirado Vega para el out número 1. Sin problemas hasta el momento el equipo de los Brewers. El turno viene ahora para Sebastián Torres. Lanzamiento de Valenzuela hacia Torres, strike el primero. Se prepara Valenzuela. Viene para el pentágono, justamente ahora la curva ahí que se va a entrar en el foul. Hace contacto Torres, pero la pelota la conecta hacia adelante. Eso aplica para que jale esa esférica Torres y ya se mantenga en 0 bolas y 2 strikes. Lanzamiento, sí señor, con la bajada al hombro, cae el out número 2. Así que duelo de picheo en este tercero de la serie. Ninguno de los dos quiere ceder. Vamos a ver la repetición. Ahí la pura esquinita de afuera, sí señor. Hay dos outs. Hacia el momento tiene turno para Luis Velázquez. Lanzamiento es el pentágono, pichó bajito. La primera bola mala para Velázquez. Ahí Fernando López por primera y el señor Arámbula por tercera. Lanzamiento pegadito a la cuenta en 2 bolas, 0 strikes. Dos tiradas para Valenzuela, viene el lanzamiento. Y la tercera bola mala. A punto de avanzar su primer bateador Valenzuela. Viene para el pentágono Valenzuela y ahora sí el automático strike el primero. La cuenta en 3 y 1. Aún favorable para el bateador. Valenzuela viene justamente para el pentágono ahora. Strike el segundo, así que vuelve la cuenta Valenzuela. Ya lo tiene en 3 y 2. La cuenta máxima para el bateador. Valenzuela viene para home. ¡Ay! En la cabeza le pega la protección y el casco sin problemas al parecer. Y ahí estamos viendo al parecer la importancia de las protecciones en las ligas infantiles y en cualquier categoría. Ahí estamos viendo el lanzamiento totalmente del día de Valenzuela. Ahí pega contra el casco, pero buena protección por parte de los cascos. Y ahí va Valenzuela también a darle la mano deportivamente. Ahí Avitia trata de calmar a Valenzuela. Y viene el turno ahora para Manuel Cervantes. Cervantes ya con dos outs. Hombre en la primera, viene el tiro, strike el primero.
Ahí estamos viendo a Arámbula tirando señales por tercera. Vamos a ver si va a mandar jugada. Por lo pronto, abriendo solamente con lo considerable. Viene el lanzamiento de Valenzuela. Swing, abanica, strike. El segundo, viene el tiro. Segunda. Sí, señor. Lo pelan como chino. Vámonos. También el equipo de Brewers sale sin que le hagan daño. Gran lanzamiento por parte del receptor. Se han jugado dos entradas completas. Nada para nadie. 0-0. Una pausa. Y regresamos. Volvemos a la parte alta del tercer capítulo. Los señores justicia para este encuentro. Ever Rubio por bases y Fernando Valenzuela aplicando la ley desde el home. Ahí estamos viendo los últimos lanzamientos de Beckham Arámbula para este tercer inning. Se ha sido rapidito al parecer. Nadie quiere ceder. Saludos a Demian Alonso Sauceda, José Luis Cuevas, Alexei López, Eleodoro Medina, saludos que están en la transmisión, muchísimas gracias. Tercero y definitivo, lo decíamos. Y ahí está el tiro a segunda, muchísimas gracias. A todos por estar en la sintonía de Sport TV Culiacán. Mañana les recordamos el tercero también y definitivo de los playoffs de la Liga de Béisbol Japac. Mardi contra el equipo de los Yankees. En el turno ahora para Hop Cebreros, casaca número 7 del equipo de Brewers. Lanzamiento strike, el primero para el zurdo. Y rápidamente Arámbula. Arriba en el conteo. Lanzamiento afuerita para bateador zurdo, la primera bola mala. Dice Héctor Bravo, vamos José Valenzuela, Benítez, tú puedes. Alexei López, saludos. Y el profe José Enrique Félix, saludos. Jaime Barraza, compartido, muchísimas gracias al profe Félix. Fiel seguidor ahí de Sport TV Culiacán, viene el lanzamiento, pichó afuera la cuenta en 2-1 para Cebreros. Decíamos tarde agradable para el deporte después de que pegó esa llovida a mediodía aquí este sabadito. Deja en óptimas condiciones para el juego de los pequeñines. Arámbula para el Pentágono, pinchó arribita para Cebreros, la cuenta al máximo, 3 bolas y 2 strikes. Arámbula se prepara, viene para home, swing, abanica, ponche. Y cae el primer out día chocolate. Así que Arámbula, le seguimos mostrándose imponente ahí en la lomita de los disparos, haciendo un gran trabajo hasta el momento. Viene el turno ahora para Marcus Landeros. Lanzamiento, strike el primero, Arámbula. No le va a arribar nada a Landeros. Picheo a la esquinita de afuera para bateador derecho y cae el strike número 1. Viene Arámbula para el Pentágono, seis en la manica y ya lo tiene en 0 y 2. La cuenta favorable para Arámbula. Y picheo arribita y pegado la cuenta en 1 y 2. Arámbula ahora ya un poquito más precipitado en sus lanzamientos. Ahí toma aire. Viene para el Pentágono. ¡Sí, abanica, ponche! Cae al lado número 2. Y lo decíamos, Arámbula hasta el momento
haciendo la chamba para el equipo de Bravos. Y viene el turno ahora para David Urquídez. Urquídez cae el primer strike, la cuenta en serie, uno rapidito, arámbula. Sin esperar tanto tiempo entre cada lanzamiento. Lanzamiento, ahí abanico Urquídez y lo tiene en serie 2. Arámbula viene para el pentágono, picho arribita. La recta que le queda arriba a Arámbula y la cuenta se pone en 1 y 2. Todavía fuera favorable para él. Lanzamiento, pichó bajito. No le gusta ahí al señor Valenzuela. Y la cuenta los patitos. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. El presagio de ponche. Arámbula aceptando la señal. Viene para el pentágono. Ahora pichó arriba. La cuenta completa para Urquídez. Arámbula en problema después de tenerlo en serie 2. Lo lleva a la cuenta máxima. Ahí el capitán le grita, no lo pases. Viene para home. No, señor, dice el umpire principal. Ahí nos dejó con el suspenso nada más. Vamos a ver el lanzamiento. Pichó dentito, sí, un poco adentro. Así que bien marcado por el umpire principal ahí, Fernando Valenzuela. Viene el turno ahora para el décimo en el orden, Kevin Barraza. Arámbula ya tirando 5 lanzamientos consecutivos malos. La cuenta en 1 y nada para Barraza. Viene para home, ahí machuca Barraza. Y la cuenta se pone pareja en 1 y 1. Arámbula, al parecer, no vigila corredor. Va con el bateador. Viene el lanzamiento para home. Nuevamente machuca esa esférica Barraza. Y Arámbula lo pone en 1 y 2. Esperando turno, Sebastián Ayala para el equipo de los Brewers. Viene para el pentágono. Pichó abajo. Y afuera, la cuenta en 2 y 2. Beckham Arámbula. Ahí solamente voltea, se lo va mirando a su papá. Y le dice tranquilo. Muy relajado se muestra ahorita el señor Arámbula ahí por el dugout. Ahí, machucón. Es el mismo Arámbula quien captura. Viene con el tiro a primera base. Y de 1 al 3, sale con el out número 3. ¡Vámonos! 2 y medias. Nada para nadie. Vamos y regresamos.
Vámonos, tercera baja. El equipo de los Bravos hasta el momento no le han hecho carrera. De hecho, solamente ha permitido un hit. Y viene el turno para Sabdiel de la Cruz. No es Manuel. Es Manuel Cervantes el que está bateando. El lanzamiento para Cervantes, pichó malo. Dos bolas y un strike para Cervantes. Es quien se quedó bateando después de que sacaron el corredor de segunda en el robo. Y lanzamiento, swing, abanica. Y la cuenta en 2 y 2. La cuenta pareja. A Cervantes Valenzuela acepta, viene para el pentágono y medio swing ahí. Se le escapa la esférica, ahí corre el bateador, el tiro a primera y es retirado para el lado número uno. Así que ponche y de 2 al 3 es retirado, que es el lado número uno. En el turno de Sabdiel de la Cruz. Lanzamiento de Valenzuela, strike el primero para estar abajo de la cruz ahí para el lado, del lado de los zurdos. El casaca número 2, el equipo de Bravos. Ante Valenzuela, que también hasta el momento se ve imbatible, igual que Arámbula, haciendo una gran labor de picheo. Lanzamiento que queda arriba y la cuenta pareja en 1 y 1. Valenzuela aceptando. Lanzamiento, strike el segundo. Y ya contra la pared de la cruz. 30 lanzamientos hasta el momento para Valenzuela. En el parajón, ahí machucón de foul, defendiendo el turnito de la cruz. Valenzuela ya presenta. Tiene parajón, pichó adentro, la cuenta en 2 y 2. Y a diferencia de Arámbula, Valenzuela tomando un poco más de tiempo entre lanzamientos. Lanzamiento, machuca esa esférica. Finalmente defiende el turno, 2 y 2. Ahí Arámbula, lo estamos viendo que dice, tratando de hacer el movimiento. La porra, tío, mamás apoyando a los bateadores. Bien, lanzamiento, machuca la esférica. Decíamos, defendiendo el turno y sacándole lanzamientos a Valenzuela, que en estas categorías es muy importante que le saque lanzamientos a los pitchers, porque es con conteo. Al parecer son 85 en esta categoría o 75, ahorita vamos a averiguar. Lanzamiento, pichó arriba y afuera, la cuenta en 3 y 2 para bateador zurdo. Le está dando guerra de la cruz a Valenzuela. ¡Vamos, Sabdiel, dale, vamos! El lanzamiento y roletazo. Ahí captura el segunda base. Viene el tiro a primera y del 4 al 3 es retirado de la cruz, pero le saca lanzamientos a Valenzuela. Considerándolo, vamos a ver qué es. Interferencia, al parecer es interferencia del catcher. Vamos a ver la repetición. Vamos a ver y... golpea el guante del receptor. Así que se quita el out, gente, en primera base. Y el turno viene para Emiliano López.
Lanzamiento pegadito, la primera bola mala. Buena marcación por parte de Fernando Valenzuela en el pentágono. De la Cruz entonces se pone en la primera almohadilla, segunda bola mala. Lo que parecía el segundo out ahí Valenzuela. Al parecer, pues no es error ni del receptor. De ninguno de los dos, ahí nada más metió un poco más la mascota, el receptor. Lanzamiento, tres y nada, a punto de pasarlo. Valenzuela. Tres y nada, viene para home. Ahora sí, el automático, el primero, strike primero. Ahí estamos viendo a Valenzuela cómo vuelve. Como un poco desconcertado. Ahora sí ya, acepta la señal. Viene para home. Picheo malo, la cuarta bola mala. Y pone gente en primera y en segunda. Primera ocasión en que el equipo de Bravos pone gente en circulación. Y más importante, en posición de anotar. Ahí va Vite a hablar con Cerreros y con Valenzuela. Y viene el turno para Miguel Vega. Ahí vemos a Vite que va a hablar con su inicialista. Mientras que por el lado de los Bravos, el señor Arámbula hablando con su décimo bateador. Ahí al parecer se están cruzando en las señales Cerreros y Valenzuela. Se acaba el meeting ahí en el centro del Diamante. Y el turno para Miguel Vega. Ojo, envasándose Vega. Se queda la parte alta del lineup. Lanzamiento arriba. Perdiendo la brújula momentáneamente Valenzuela. En esta parte baja del tercer capítulo. De la Cruz. Por segunda, viene para home, pichó, strike el primero. Parecía arribita, le gustó a Valenzuela. Dice Alexis Hernández, saludos para José Valenzuela, su amigo, el chino. De aquí y al Tata, pues ahí está. Mandándoselo a la gente, viene el lanzamiento, arriba. La cuenta en 2 y 1. Valenzuela solamente checa el corredor, 3 y 1. Lo decíamos, Valenzuela perdiendo la brújula hasta el momento. Ahí toma un poco de tierra a tratar para el agarre de la esférica. Decíamos, donde se envase se queda el orden peligroso del equipo de Bravos. Viene el lanzamiento para home, strike el segundo. Volviendo Valenzuela, en su cara se mira algo que no le está gustando. Semblante serio por parte de Valenzuela, aceptando la señal. Viene para el pentágono, ¡sí señor! Con la majagua al hombro. Cae un valiosísimo segundo out, Valenzuela vuelve después de tenerlo en 3 y 1. Y oxígeno puro para el equipo de los Brewers. Y también el lanzamiento no se alcanza a ver porque De la Cruz tapa la cámara, pero cae la número 2. Y el turno para el primero en orden, Santiago Urtu Suástegui. Ahí el lanzamiento, batazo de foul por parte de Urtu Suástegui. Le gustó ese lanzamiento que estuvo muy alto. Y ahí deja Marámbula también haciéndole unos señalamientos a Urtu Suástegui. Valenzuela para el pentágono, strike el segundo, ya lo tienen 6-2. Valenzuela volviendo en el inning después de conceder dos bases consecutivamente. Valenzuela contra Urtu Suástegui, viene para el pentágono ahora, machucón de foul.
Valenzuela con a la calma que le caracteriza, volviendo al círculo de los disparos. Lanzamiento para home, batazo por parte de Cruz Azul, pega esa pelota de hit hacia el jardín izquierdo, lo van a mandar a De La Cruz. Tiene el tiro, viene De La Cruz. Cae la primera carrera para el equipo de Bravos. Doblete productor para el equipo de Bravos. Y esto se pone 1-0. Se prende el graderío aquí en la C. Y ese lanzamiento alto que le gusta a Urtusástegui. Pega atrás de Aditya. Ahí De La Cruz lo mandan al Pentágono. Arámbula se aventuró. Le sale la jugada. 1-0 hasta el momento el equipo de Bravos. Sacando el resultado. Viene el turno para el hombre de los hombres importantes del equipo de Bravos. Beckham Arámbula, el lanzador. Viene para home. Pichó fuera y arriba. Valenzuela le hicieron el primer hit. Swing por parte de Arámbula. Machuca es esférica. Uno y uno. La cuenta para el señor Beckham Arámbula. Ahí cambio de esférica. Pide Valenzuela. Se lo concede el umpire principal. Hombre en segunda y en tercera, con dos outs. En posición de anotar, ambos. Urtusástegui con imparable lo van a mandar al Pentágono. El lanzamiento pichó picado, la cuenta en 2 y 1. Hay tiempo pedido por el umpire principal. Ahí le estoy comentando al señor Arámbula que la base está desfasada. Ahora sí ya la acomoda el señor Arámbula. 2 y 1, Bravos, se está pegando primero en esta gran final. Valenzuela no le gusta las señales, esta vez acepta la señal que le manda Cebreros. Viene para home, roletazo por parte de Arámbula en terreno de foul. Levantó suspiros el batazo de Arámbula. Ahí pescó bien esa esférica, hace la repetición. Ahí pichó pegadito. Jales esférica Arámbula, pero para desgracia del equipo de rojo sale en terreno de foul. Dale, Beckham, vamos, tranquilo, vamos, pégale. 2-2-2. Nuevamente el presagio de ponche en esta parte baja del tercer capítulo. Valenzuela, los corredores abriendo demasiado por las bases. Viene para Juan, pichó desviado. Y no, señor, ahí los detiene Arámbula y la cuenta en 3 y 2. El capitano por tercera. Alentando a su primogénito. El lanzamiento para ¡oh! ¡Sí, señor! Con el bate en el hombro. Sale Valenzuela del inning. Pero el daño está hecho, el equipo de Bravos con este batazo de Urtusástegui. Le ponen rayita al marcador, 1-0. El equipo de Bravos momentáneamente se va a la cabeza. Pausa y regresamos.
Regresamos rápidamente para la parte alta del cuarto capítulo y llegó el refuerzo que mandó traer el señor Arámbula con su jet privado. Refuerzo de lujo, Jaimito. Ahí, pues ya. Ya va a empezar el veneno. Changón, ya va a empezar el veneno. A partir de esta entrada empieza el veneno. Y es que, estoy impresionado con el nivel de estos niños. Sí. Qué bárbaro. Sebastián Ayala abriendo el line-up. Decíamos, respondiéndolos a la parte de abajo del equipo de Bravos. Y hasta el momento ve Arámbula llevándose la victoria. Ha estado chocolatero el señor Arámbula. Sí, sí, lo estoy viendo que ha estado duro, ¿ves? Ha estado duro. Y el Valenzuela también, ¿eh? Qué bonito estilo tiene ese niño también. Sí, señor. Estaba viéndolo tirar ahorita, lanzar, y qué bárbaro. Qué estilazo. Sí, la varita Ponche y se va Ayala, pelón número uno. No le gustó Ayala. Así nos pega con el baile. Sí, capaz. Donde hubiera pasado la malla. No. Deja más tonto a los dos aquí. Nada completa, a lo mejor. Oye, también, también. Hay que saber perder, enséñenos. Qué bueno, está bueno el tiro 1-0, ¿no? Sí, señor, viene el turno para José Tovar. Y ya es la cuarta entrada, ¿eh? Ya el juego se hace vetusco, dijeron por el roletazo. Ahí captura. ¡No! Se le escapa el primera base. Viene el tiro a primera. No, señor. Les puede pesar, ¿eh? ¿Cómo pesan esas jugaditas, eh? Vamos a ver la repetición, ¿eh? Ahí está viendo la repetición. Ahí parecía un roletazo tranquilo para el primero, así que le cae de lado, ¿vale? Este. Que ahí para la esférica, pero ya. Un poquito, mi niño. Sí, ahí ya no alcanzan a sacar. Era el turno para Johan Avit, ¿eh? Pues hay peligro, Jaime, hay peligro y pues. Aquí está muy tenso, 1-0, tú sabes que no quiere decir nada, ¿eh? No, 1-0, definitivamente es un marcador muy, muy engañoso. Y más con estos equipos que han demostrado mucho en esta serie, el equipo de Brewers. Prácticamente... El segundo juego... A razón, el segundo juego 2. Iba como 10-0 ganando. En el segundo juego el equipo de Bravos lo ganó. Pues como te digo, aquí no hay nada para nadie. Hasta el momento Bravos. Hola, buena. Bravos sacando la chamba. Oye, es increíblemente bien el hit que pegó el niño ahorita, el chulo stop. Por tu sastre. Que le tiró y le pegó la granadita allá atrás, ¿no? Sí. Porque es un picheo durísimo el Valenzuela. Y el capitán aventurándose, mandando de la cruz para home. Sí, sí, arriesgado, pero le funcionó. Es que... La verdad que de la cruz estaba... Ya el niño tenía la bola en la mano y así era. Y de la cruz todavía no llegaba a la tercera, pero así es, exacto. Mira, en estas categorías arriesgarse mucho te resulta, pues todavía los brazos no están tan finos, sí, algunos. Exacto, exacto. Entonces, sí, estoy de acuerdo con usted. Entonces ahí jugó con el score, se vio Arámbula y dijo, ¿sabes qué? Pues que muere en Hondi. Que muere en Hondi. La jugada, sí, y señor. A fin de cuentas le salió. Y eso es lo que lo tiene arriba. Pues vamos a ver, esperemos a ver qué nos depara el juego. Ay, check swing. Macho, ¿con de favor? Este veterano, mira. Yo, veterano. ¿Qué te parece? Veterano de mil batallas, de Valenzuela. Aquí llegó. ¿Qué te parece, Chango? El abuelo del pitcher, ¿verdad? El abuelo del pitcher. ¿Qué te parece, Chango, en esta dupla de empalleo? Señor Ever Rubio. Bueno, ya con eso dijimos todo, ¿no? Ahí, elevado de favor. Ever Rubio y el toro de la palma no están empallando. No, se irá a cobrar a nosotros también el empalleo. No lo dudo ahorita que... No tener una cuenta ahí, él era ahí escondida ahí, todavía que de allá. Bueno, he visto mis 1500 pesos. Aparte, no me acordaba de eso. Salió cara esa transmisión. Aparte. Saludos a Cagodio. Lanzamiento, la cuenta en 2 y 2. Y la gente conectándose, mi chango, la gente. No, qué bueno. La gente disfrutando de este juego que, como decíamos. Estaba viendo el de la MLS, también te fue muy bien allá, ¿no? Sí, la verdad, sí, muy bien. Yo estaba viendo el juego, está muy bueno, más que ahí sí me dormí. Ahí sí te la sí, debo. Que sí era tarde, ahí sí, te la debo, ¿cómo no? Ya era demasiado tarde. Oh, sí, pero estaba y muy bueno. El primero también, esa rola yo de ahí. La caballada que había. Sí. Prácticamente los mismos de Duma y los mismos de la careada. Sí, durísimo los plebes, todos también duros. ¿Ya los tocaste o qué? ¿Ande? ¿Ya los tocaste o qué? Está más duro que la cacahuate del Oxxo.
Arámbula viene para el Pentágono, ahí roletea Vitia en terreno de foul, captura el tercera base. Y defendiendo el turno, 57 lanzamientos. ¿Cuántos lanzamientos son aquí? Son como 78, 86. Están limitados, ¿no? Están sí, limitados, aquí son limitados. Aquí las, es lo bueno, es lo único bueno que hemos visto. Yo, de creo, que, yo creo que lo bueno para ambos manejadores es que están tirando muchos strikes, ¿no? Están, están a. Digo, no sí. Creo que hayan habido muchos. Valenzuela, Valenzuela estaba económico, pero el inning anterior le sacaron lanzamientos y ya están se emparejaron más adentro. Ah, okay. ¿Ha tirado más Beckham entonces? Hasta ahorita sí, vamos abriendo la cuarta entrada, pero vamos, te voy a decir ahorita. Valenzuela lleva 56 y 58 Arámbula. Ah, pues ahí están, está. Pero estamos recordando que ya está abriendo cuarta, todavía le falta cerrar cuarta. Pues ahí se puede seguir en el relevo también. Ahí batazo, por falta Vitia. ¡Uy! ¡Se le escapa la esférica! Marcó foul en la playa. Y marcó, marcó foul, ¡Ay, ay, ver, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué esa jugada! La pides, la pides, la pides. La pides, la pides. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, tenemos la repetición. Vamos a ver. Lo bueno es que nadie se volvió loco, ¿eh? Nadie está pidiendo, nadie está brincando. Ah, sí, estaba afuera. ¿Y está afuera, sí, ¿eh? El guantecito estaba afuera. No, está muy bien. Es que es el que tiene la mejor posición, ¿eh? Sí. Parecía el efecto óptico, pero pues ya. Oye, luego, este tipo de juego sigue tenso. Uy, ahí empezó. ¡Tira primera! ¡Ah, esa es la primera! Ay, compone, ay, compone el camino ahí. Ay, pero queda el parrón en segunda y viene Valenzuela a batear. Ahí, Urquizar. Es como ahorita con el Beckham, que le tocó el Beckham también. Y ahí viene, mira, hay reunión. Ahí va el capitano. El innombrable, decimos nosotros. Ah, sí. No lo queremos mencionar ya en el programa, pero ahí va con su pijama de la suerte. Sí. Con la playera del Beckham. La playera del Beckham. Y pues sabe que es peligroso Valenzuela. Los Valenzuelas son peligrosos desde hace como 70 años que nació un negro Valenzuela. ¿Eh? No creas que esto es de ahorita. Y ahí sigue la tradición todavía. Los hijos del negro están fuertísimos, todavía andan arreándola ahí en Duma, ¿eh? Hoy andan ahí macaneándola en la universitaria. Y aquí sigue, ¿no? Pues gente aquí en segunda está con un out, mi estimado Changón, ¿eh? Y sabe que no está fácil picharle a este niño. Le pregunté, aumentaba yo ahorita, ¿no existe el base intencional en esta categoría? Es lo que. Y fíjate, me quitaste. Me quedé yo le doy la intencional a este niño. Me quitaste el comentario, ¿eh? Ya con dos outs. Qué sí. Buen duelo el de Beckham contra el niño Valenzuela. Sí, los dos lanzadores. El turno pasado lo ganó Valenzuela, ¿eh? Ah. Ante Arámbula. Sí, Luis, que lo ponchó, sí. Y Arámbula ya recetó chocolate a Valenzuela en el primer inning. Ah, o sea, ya se poncharon. Ya, ya se traen ahí. ¡Inga! ¡Tiene el tiro a tercera! ¡Oh! ¡Uy! ¡Y esto se va a empatar, estimado Chagorín! ¡Qué manera! Y eso es lo que te decía, Jaime. A ver, ¿cómo controla Oscar Arámbula ahí? ¿Cómo hace que el niño no tiene? Son errores mentales en esta categoría infantil. Pues. Si el niño se queda con la bola, no pasa nada. Tenemos la repetición, mira, el catcher ahí como que se da cuenta tarde. Después. Aprieta la esférica y ya no puedo hacer nada de tercera base, ¿no? Ay, ni modo, ¿qué haces? Sí. No, nada. Dijeron los futbolistas, cuando mejor jugaba Bravos, es cuando empata el equipo de Brewers. No, y ni modo, es parte de esto. Bueno, es un tremendo juego, Y así se la va a llevar hasta el final, ¿eh? Ay, afuerita. Ahí Arámbula debe de tener calma, de hecho, de ir a hablar con su hijo. Porque, ¿qué son ese tipo de redes? Concentran al lanzador, ¿eh? Ay, sí. Y se perdió, ¿eh? Está lleno, costó lleno. Sí, está completo. Dice Said Lowe, no hay base intencional por los picheos. Ah, ok, perfecto. Okay. Gracias, Said. Ahí bajo. Al Rijoso Lowe, nuestro amigo. Ahí roletazo hacia la segunda base, captura. Tiene el tiro a primera base, es retirado Valenzuela. Ahí está. Pero. Y más pesa ahí el error. El error. Ni modo, parte el show. Vámonos, se ha jugado 3:30. El equipo de Brewers ya empata el encuentro. Vamos y regresamos en este modo Changón.
parte baja del cuarto capítulo, ya empata el equipo de Brewers, Changón. Sí, empató con ese tiro desviado del catcher, ya lo vimos, Oscar. Arámbula pues hizo ahí, se molestó, pero pues es parte de esto, parte del béisbol. Y ahí estamos viendo, mira, la repetición. La repetición, decíamos, esos errores mentales a lo mejor los niños. Ahí se queda con la pelota, no pasa nada, pues, pero pues, hay que tomar decisiones también. ¿Qué tal si lo sacas? Aquí lo tuvieran en hombros. No, pero son cosas circunstanciales también, pues, o sea. Sí. Y luego pues esto sí, es parte de la juego. Segunda Valenzuela, pues más, más les pesa. Pues viene el turno ahora para Roberto Cárdenas a batear. Para el equipo de los Bravos. Viene el señorito de Valenzuela, strike primero. En otra carrera este griñudito, no, hombre. Igual el Beckham, ¿no? Yo creo que en los relevos va. Hay muy buenos lanzadores duro, por ambos equipos hay muy buenos lanzadores. El que lanzó por parte de Brewers, el niño este, uno más grande, así llenito, que lanzó el juego pasado. Avite, tercera base. No está. Y un juegazo también. También, y juegazo para que le atrás también, ¿eh? Ah, sí. Es la final también, me quedo. Es el tercero la final. Ahí va Tase Foul, de hecho, nos habían hablado de aquel juego. Pero dice un papá, no puedo yo solo. No, no se pusieron las pilas, ¿eh? No. Dice Bernardo Cárdenas, saludos al jardinero central de los Brewers, Juan Carlos, desde Tijuana, desde el TJ. De la tía Juana. Lanzamiento afuera y abajo, la cuenta en 2 y 2. Parece que fue cuadrangular, ¿verdad? Ya. Fue mucho. Sí, sí. Estás 2-2 la cuenta. Para home, pichó bajito la cuenta en 3-2, perdiendo la brújula a Valenzuela. Sí, viene batallando desde el inter. Ya está batallando, ya está cansadito aquí el niño, pero se ha mantenido. Y aparte no está tan fácil sacar el caballito al lado del picheo. Sí, señor. Creo que lo van a sacar hasta que se le agote los lanzamientos. Como decía su compinche, ahí lanzamiento y vámonos, pasaporte. Ay, 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 correr en primera final. Cerrando cuarta, pues. Aquí. Mira, el Arámbula trayendo la playera del Beckham, pues. Pues ahí está, no le queda, ahí se le ve que no le queda. No. ¿Qué es lo que hay? ¿Y van a tocar la bola con este niño? No creo. ¿Yo también? ¿O sí le va para la calle? Yo sí, sí. Para joven, strike el primero entrando, valiente Valenzuela. Pues no, le decíamos, Beckham, muy buen jugador. Lo único malo que tiene Beckham es su papá. El papá, sí. Dijo el señor, ya estamos de acuerdo. Parafraseando palabras del señor Chohari Sandoval. Ah. No, del señor. ¿Para que le eché la culpa a Chicachuy otra vez? No, y eso. No. El Inge no se puede defender ahorita que está tocando. Sí, yo también tengo le dije, es piñato, que él le dije. No, no, y él roba segunda base y el tiro, quieto en segunda. Y ya se pone la del despegue en posición de notar. En segunda sin nada, güey. Jugando agresivo el capitán, ¿eh? Con una rola por segunda, ya lo avanza. Tiene batazo elevado hacia el jardín izquierdo. Va por ella el jardinero. Parecía que se tapaba, captura la esférica. Y cae un primer out. Un tanque de oxígeno para el equipo de Brewers. Sí, señor. Porque el niño estaba corriendo de espaldas y con peligro de tropezarse. Pero a fin de cuentas se queda con la esférica, mi jefe. ¿Qué es lo que importaba? Ahí, como decíamos, como estaba corriendo hacia atrás. Parecía que no la tenía, que se iba a perder con la esférica, pero recompone el camino. Tiene el turno para Sebastián Torres. Con gente en segunda con un out. Y aquí, quieras o no, van a jugar un toque de bola. Mira. Ay, algo. Ambos son jugadores ligeros. El tiro a segunda sin consecuencia y tiró un láser a segunda. Tiró duro, durísimo tiró. Todavía hay peligro para el equipo de Brewers. Sí, señor. ¿Cómo se maneja el manager de Bravo?
Ay, 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 había robo. Y la tercera. Y... sí, oh, señor, lo esperaron. Lejos, lejos. Lo esperaron. Jugaron agresivo, pero pues no le salió. Arrancó tarde, déjame decirlo. Funcionó la defensiva. Brewers, excelente tiro el catcher, ¿eh? Un misil metió. La verdad, sí, reaccionó tarde, vamos a ver. Repetición. No, hombre, mira. A la Yadier Molina se vio en mi niño. Sí, 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 clarito, clarito. Qué legado. Buena. Buena toma por parte de Beltrán, ¿eh? No, no, se está luciendo el Tarta ahí. Sí, señor. Está enojado el toro. El toro Valenzuela, porque dice que el Tarta gana más que él ya. Y él tiene más experiencia que el Tarta. Que el Caribe, que viene aquí y va a ganar más el Tarta que él. Coño. Está enojado. De hecho, usted va a ganar, yo creo que más que. O lo mismo que él. Voy llegando y voy a ganar más que tú, le dije. No, es que el señor Arámbula lo mandó atrás con su yate ahí, con su helicóptero privado. Ah, sí, sí, no, venimos. Aparte. Me dice, ¿quieres combo cuate? Me dice. Ah, sí, se puso sentimental. Pues ya que estaba aquí. ¡Hombre! Pues no, pues. Así no se puede, y roto, así no se puede. Y luego me dice, pero no tenemos el capital. No, pues, ¿cómo te ayudo? Machucón de favor. Está como que dice, oye, quiero este cojito 700, pero traigo 500. Ándale, ándale. Pues me traigo la mano el changón, dije la oreja. No, para no, lo que te alcanza. No se puede, sí, tienes que pagar. Te quería los dos. Ay, mira, pues. Oye, ¿por qué voy a ganar yo, le dijiste? Mande. Y ahí, fíjate, lo hubiera. Mira, otra base por bola también es síntoma, yo creo ya. Hubiera tenido gente en primera y segunda con un out. Pues sí, pero pues esa es esta. ¿Dónde? ¿Eres el turno para Luis Velázquez? A ver. ¡Córrele, Karime! Ahí Luis Velázquez a batear para el equipo Los Bravos. ¡Ah, se volteó un niño! Valenzuela viene para el pentágono y batazo, banda contraria, captura el segunda base, tiene y ahí changón, se acabó el peligro, se acabó el peligro con unos peligro a las manos, excelente recorrido el segunda base, sí señor, vámonos, se han jugado 4 entradas completas, el equipo de Brewers 1, el equipo de Braves 1, clarito, juegazo, juegazo, hay tiro. Parte alta, el quinto capítulo. Oye, Changón, la gente ya hablando en el chat, ¿eh? ¿A poco? ¿Quién está ahí reportando? Dice Dani Torrero, fíjate, ni que fuera Gerardo Tostado. Esos niños sí saben fildear. El compa Jerry, no, hombre. Y fíjate, ¿quién le dio? Mira, el Inge está tocando y no está poniendo atención. Inge, Inge. Y mira el señor Bringa. Y aquí está Bringa. El señor Bringa. La gente de Chavita. Ay, salud, ¿sabes qué va a jugar? Ay, no, ya están eliminados. Está agüitado, Bringa, porque no van a tomar mañana, dice ya. No, el que está agüitado es el manager. Es el manager de él, porque no van a pistear mañana. Chavita. ¡No! Ya me habló de ese Temo. ¿Qué? ¿El Temo? ¿Vamos a apoyar a Yankee mañana o qué? El Temo, no. Oye, como sea. Déjame cansar ya, tengo pasado, me quería dejar. Capaz iba a cobrar nómina, también podía apoyar. Ese Temo no tiene lucha, No me voy a decir el rollo Temo. Saludos a Temo. Acostémosle, tremendísimo jugador. Mejor persona, dijeron. Mejor persona. Pero sí necesito una amistad, ¿no? Pero bueno, no hablamos de eso. Sí. Y el señor Gerardo Tostado, pues sí, definitivamente no es muy
no coordina muy bien, ¿no? A veces que se le caen las rolas, pero... Hay cambio ya. Vamos a ver quién entra. Por favor, Chango, si me puedes hacer el favor. ¿Cómo no? Ahorita le conseguimos el... Entra González, vamos a ver. Si es tan amable, que si nos pasan los cambios, por favor. Entramos todos. El lanzamiento ahí, pichó malo para González. Muy bien, Santiago González a batear por Abel Angulo. Es González por Angulo. Es el primer cambio de Brewers. Sí, ya, acuérdate que en estas instancias ya hay cambios, ya todos son todos los cambios. Y ahorita parece ser que es Juan Carlos Sánchez el que va a batear. Dijeran por ahí el Moretillo, no sabemos, hay que preguntar si es pariente del Morete Sánchez. Ah, sí, porque trae el 31, se llama Juan Carlos Sánchez. Ojalá que no, pero hay que preguntar ahorita. Ojalá que no. Ay, ay, ay. Y vámonos, chocolate para González. Así que Beck Camarámbula empezando ponchando. Estaba fuerte, oye, Beck. Dice Gerardo Tostado. ¿Y eso? Gerardo Tostado, Jerry Barbecue. Ojalá te diga que si ya tiene costillas. Está como el de 6-5, no tiene va. Bueno, son nuestros amigos, así los queremos. Así que Juan Sánchez a batear. Vamos a ver si muestra, sigue tirando strike back o le llega el cansancio también. Pero ahí está, por ahí todavía. No, y para esta categoría están duros, ¿eh? La verdad. Bastante duro, la verdad que el niño Valenzuela también. Sí. Le ronca, pero lindo para esta categoría, ¿eh? Ahí pichot. Totalmente arriba, le gustó ahí a Sánchez. Y al ver que lo veo ahorita que como que está tirando hasta medio brazo, no lo veo que le ponga tanto. La mecánica del otro niño de Venezuela me encanta, elegantísimo. Ahí, Ochocón hacia primera base en terreno de foul. Le reclama al niño que la juega. ¿Qué es eso, Brian Bringas? Viendo la transmisión está a un lado. ¿Cómo es eso, pues? Está viendo que no hablamos de él. No, porque ya sabemos que le encanta gastar dinero, tirar el dinero y le encanta gastar los megas también, pues. Vale, ya dijo que mañana no tomo porque. Lo van a meter en pedo. No, mañana yo creo que es el día que va a poder pistear porque nosotros domingos pasados no podía porque tenía que pagar nómina. Dios santo, no me digas que el espada le da sobre todo bien los Rangers. No, bueno, eso es un tema para de todo un poco y solo 27, mejor lo hagamos. Dice Enrique Alonso Rubio, buena transmisión, saludos al caballón Ramón. El Boca Seca Cerna. Ramón Cerna. Ahí dice, yo nomás leo lo que dice. Lanzamiento, ay, ay, ay. Machucón de foul, sacándole lanzamientos a Beckham, ya tiene 77 hasta el momento. Y parecía que se iba a ir más rápido, pero este segundo bateador ya se le complicó. Sí. Ya está fajado. Y esperando turno el receptor. Hobbs Herrero, vámonos. Dos puntos. Chocolate para Sánchez y el turno para Hobbs Herrero. Hobbs Herrero. Ese es el niño, el catcher, el que sacó el tercero ahorita. Sí, señor. Y va a entrar Nandayapa también, esperando turno. Lanzamiento afuera y arriba, la primera bola mala. Y viene el lanzamiento por parte de Arámbula. Pichó. Dos bolas se nos trae. Te recordamos que vamos a estar este 20, ¿qué? 25, 26, 27 en la Copa Monterrey. Ah, el 27 de qué? De agosto. De agosto. Lanzamiento está aquí, primero, sí. Ay, macho, Sport TV, Sport TV haciendo presencia por el estado de Sinaloa. Ah, no, mira. De prioridad transmitiendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ahí va a estar el Chuy, va a estar me imagino. El panterita, todo. Sí, Rubén Delgadillo. No. A lo mejor el colibrí. Qué bueno, ¿no? Y tú vas a llevar al Tarta, al Weruber. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Va a estar bueno ese comitío que vas a llevar para allá. Dice Silvia López,
Duro Hop, tú puedes, ahí está, la gente ya apoyando a los niños. Porra, ¿no? Ahí por las redes sociales. Pues ahorita ya está Temo uno en tercera, Hop con una bazooka. Sí. Falta que haya su jitito aquí nomás. Bien, el centro para Hop, ahí machucón de Fao, la cuenta en 2-2. La cuenta los patitos. Ya volvió Beckham, ¿no? Ya volvió porque se había puesto abajo, en dos bolas se los trae. 82, al parecer ya se van a, ya con este se va a acabar el trabajo de Beckham. Pues. Y al igual ponle que sí, pero para batear con un bate, para sacar un bateador nada más. Si es que logra. Ya anda en el límite. Si es que Cebreros le, no le saca más lanzamientos. ¡Lanzamiento! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y el capitán muy tranquilo ahí en el dugout. Sí, se miraba bien el picheo, ¿verdad? Pero pues, está fuerito. Está fuerito, lo más seguro. ¡Oh! Ay, roletazo, por el lado de tercera, aguas. Aguas, el coach se puso ligerito, el coach ya. Cuidado. Vamos a ver si tira todo, Beckham, ya como dices, le quedan los últimos lanzamientos. Dice Gerardo Tostado, arriba los bravos de Impresionate Sport, siempre apoyando el deporte, saludos. Ya sabemos que nos dan los bravos, no podemos que nos diga. Ya sabemos por qué. No, se aventó el comercial ahí, pues. Ay. Se, no, le dio la base. Sí, sí. Ahí está. Y ahí va el manager. Sí, pues ya, es el límite. El innombrable, el error de las huertas. Va para afuera ya, Beckham. Haciendo gran labor, ¿eh? Sí, no, juegazo, se le acabaron los lanzamientos y va el niño, choras todo. Quien va a lanzar, arriba, al parecer, es Santiago Urtusuastegui. Vamos a ver aquí nada más. Pues dos outs, corran primera, no está tan mal, ¿eh? No. No está mal, de hecho, no está mal. Así que Urtusuastegui a lanzar para el equipo de Bravos, es lo que te digo, aquí se va a saber más o menos cómo va a pintar para ambas escuadras, tanto como para los Bravos como para los Brewers, ¿eh? Que vamos a ver quién entra por el equipo de... Como lo mencionabas hace unas entradas, un par de entradas que estamos platicando, que aquí se va a decir en los relevos. Sí. Estaban muy duros los dos abridores, la verdad es que estaban muy duros y... Y pues vamos a ver, porque tampoco es que vengan tan flan estos niños, ¿eh? No. Lo que sucede es que están subiendo a lanzar de una posición y no es la misma. No se prepararon para abrir el juego, diferente. Sí, aunque estamos de acuerdo que no ha habido mucho movimiento en el cuadro, como para decir que tiene bracito cansado, pero... Digo, ¿se está un hit de cada, por cada lado? ¿De sí, qué me estás hablando? Sí, no, está... Tiraron para un kilo dos, ¿no? Dice, ¿dónde quedó Jaime Armando? Se tuvo miedo a Ley Rod. Dice Brian Brinkes, ¿cuántos lanzamientos son? Por lo que vimos, son 85. Pues sí. Son 85 lanzamientos. Más o menos el límite. Sí, de hecho, eran los 84, 85 lanzamientos. Así que son a Brian Brinkes, que dice que va a respirar por fin un domingo. Estaba a un lado del anotador de Brian Brinkes, cuando le preguntó y pues... Es lo que te digo, pues... Por fin va a respirar mañana sin el Temo y sin el Morro Quintero y toda la gente que le ahí que lo traía Lázaro, dice. No, ahorita le vamos a sacar información para la Fórmula 27 al brinco, ahorita antes que vaya, vaya. Vaya con Dios. Va a estar bueno el mitote. Ahí está, por pronto estamos viendo en la pantalla a Santiago Urtusuastegui. Los últimos tiros de calentamiento ahí, el señor Fer López, ahí el veterano, el padre Jeringa también por todos lados lo veo. El abachigualato aquí, allá. Sí, Fer López anda veterano mil batallas también. Excelente jugador, Fernandito. Mejor persona, dijeron otro. Mejor para tomar, bueno. Ay, no le conozco esa faceta, yo le conozco esas manos. No, ya, creo que ya no toma, ya anda ahí bien. ¿Consejos? Algo así, me dijeron. Ahí está, me lo está quitando ya la... Sí, porque los pitchers no pueden tener. Cambio. Gael Mandayapa a batear. Bateador emergente, Jaime. Y el otro también, dije, tanto tiempo que tuve. No. Pitcher nuevo, bateador nuevo. Mandayapa que ya entró a correr, en un inning. Ah, ok. Ahí Mandayapa rotea para el shortstop, captura. Ahora mueve el tiro, primera base. Y un lanzamiento.
Unati, vámonos. Así que en Andayapa. Económico. Sí, señor. Una pequeña pausa y regresamos. Parte baja del quinto capítulo, dice Brian Bringas. Yo no dije nada, son mis amigos, los quiero. Los quiero, pero fuera de su vida. Dice, qué cosas tan hermosas, escuchan mis oídos, dice el Teojari Sandoval. El Inge, qué chulada. Ponte a tocar, burro. Luego, ¿por qué se me olvidan las canciones? Me cae gordo que vengan a preguntar por la canción y yo cantando. Y tú estás viendo el juego, niño. No sabe qué está cantando. Imagínate, bienvenido del pavionado, y hay una hotel la primera. Y no, Vex, no, no. Ahí del Vex. ¿Qué onda? ¿Ya, güey? Nada, mi dinero, guau. ¿Va? ¿Va a cobrar también? Quiere dinero, güey. Quiere sobre ya también. Pues sobre. Ya, lo de usted, ¿no? No, Jorge Luis. Ese se Jorge Luis. ¿Jorge Luis qué? Jorge Luis, ¿qué se pide? Mira. Este se pide Marco. También le cambia. Mira nomás. Es el manager y no sabe los nombres. Claro, es coach, dice, se lava las manos. Sí, sí. Así son todos. También es cambio. Ah, vienen dos cambios. José Luis. Es Jorge Luis Bringas, fíjate. Jorge Luis Bringas, ah, pues es el sobrinito, yo creo, del Bringas. Mira nomás. Mira nomás. Vamos a ver cómo le va Jorge Luis, aquí con Josecito Valenzuela. Ay, 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 este Josecito está muy duro todavía. Está todavía. Papá, tengo que esperar que se le acabe un lanzamiento como al Beckham para ver si a los relevos le hacen algo. Pero ya vimos que al de Bravo, por lo menos un lanzamiento, nada. Vámonos. Ya, lo arregló, Poncho. Y sí, vamos a ver. No es Jorge Luis Sánchez o Bringas, es que son, los dos son Jorge Luis, fíjate. Y este creo que se llama Marco. ¡Vale, Marco, vamos! Marco Partida. Marco Partida. ¡Vamos, Marco, vamos! Lanzamiento, picheo malo para Partida. Nos hace falta el anotador del incorruptible que nos está reportando. No, ¿para qué quieres eso, pues? El anotador, el que hizo el desastre del... Un saludo, por cierto, al innombrado, al, ¿cómo se llama? Incorruptible. Al incorruptible, ¿verdad? Hizo el desastre del campeonato de bateo. Ah, luego me cuentas esa. O sea, Marco Partida. Ahí la folló. Lanzamiento ahí, strike, el segundo. José Valenzuela, de la dinastía de los Valenzuela, fíjate, saludos. Pues, ¿de dónde? De los Valenzuela, y saludos a toda la gente. Ahí están atrás todos los Valenzuela. Sí. Ahí están atrás, don Lidia, tiró la línea aquí. Pegó el imparable. Tiró la granada del Marco Partida. Pegando el segundo hit. Y hace que sean así, dice el inmandable allá. Sí, ojalá sean 3-4 más de eso. No, es que cuando está duro el picheo así, no me importa cómo se envase la gente. Saludos a, Pedrito. Josecito está muy duro. Saludos a Pedrito. Ahí parece que es cambio también, no sabemos si es cambio. Pedrito Valenzuela, dinastía Valenzuela. Puro jugador de poder. Sí, puro lineaje. Trae ADN de beisbolero. Sí, no.
Primera bola mala. Y Valenzuela rondando por los 81 lanzamientos para hacer. Este puede ser el último bateador que enfrente. Ah, sí. A saludos, soy una bonita, la cuenta no, de Nuri. Impresionado este amigo, el Josecito y el Beckham, que parece que tiran a medio brazo nada más y se dejan ir, pasa la bola y durísimo le llega. Y ya lo comentamos, tanto Beckham como Valenzuela sacando la chamba como abridores. No, sí, sí. Tienen el juego cerrado, tiene el juego número uno. Duelazo de picheo. Quita el que toque. Ay. No, señor, no lo marca el señor. No, sí lo recogió, dice ahí el Valenzuela. El toro de la palma. Valenzuela por aquí, Valenzuela por allá. Puro Valenzuela. La valenzuelada. Pichando y Valenzuela empallando. Valenzuela viendo. Toque de bola y esa. Ahorrela. Yo creo que es el último lanzamiento ya, sí, con este 85, sí, señor. Pues gran labor por parte de José. Deja el juego igual. Cero. Nada para nadie. No, igual. Pase sin decisión, un error de herencia. Out, dos out. Sí, saca dos tercios del inning y va a entrar. Josecito, juegazo también. Y va a entrar el campo corto, al parecer, también. Del equipo de los Brewers. Vamos a hacer la repetición, el último lanzamiento. El toque de bola. Y entra Sebastián Ayala. Sebastián Ayala lanzada. Vamos a hacer los cambios correspondientes. Y vamos a ver, todo listo, así que reiniciamos los con el conteo. Exactito los 85 lanzamientos, Changón. Exactito, sí. Yo creo, bueno, a lo que según tengo entendido, no sé si por ahí salirlo nos puede desmentir otra vez, que si se pasa el 86, o sea, es terminar el bateador solamente y sí, sí, sí. No sé si puede, empiezas con el 85, para así decirlo, ya es. Sí, terminas con el bateador y vas por fuera, sí. Sí, señor. Claro. Es correcto, entonces. Estos niños son el futuro ahorita aquí del béisbol en Culiacán y esperemos que estos jovencitos se echen a perder, no anden de mercenario, ya a los 17 años, 15 años anden cobrando ahí en la sede de la Cariada, por favor, mira, ¿no? Ahí les encargamos a los papás de estos niños, a los abuelos, que por favor no los echen a perder, tíos. Los tíos. Está bien, digo, que cobren a un nivel donde tengan que cobrar, ¿verdad? O que se beneficie con un trabajo. No, señor. Pero no. El trabajo de ellos es formarlos como personas. Para hacerlos como personas y buenos jugadores. El destino va a decir si llegan al profesionalismo o se quedan aquí cobrando también. Pero eso de enseñarles que tienen que cobrar, no, chen, discúlpame, pero no. De que les enseñen a que estar cobrando, no. Por eso, que no hagan eso. Por eso. O sea, que no agarren un patrocinador como el Bringas que le esté pagando, pues. O sea, que es lo que digo yo, pues. ¿Qué culpa tiene el pobre plebe aquel, pues? Es que. Ve que ya se salió del Via Cruz que estaba. Es que le llegue el mensaje a los Rangers, ya que lo dejen en paz. No, hombre. Todos los comentarios dirigidos por el señor Castillo son exclusivamente de él y nada más de él. Me deslindo, es parte de él. Se deslinde de todos los comentarios ahí inoportunos que me decía el señor Tango. No, me improvisó. No, está bien. Yo nomás también digo. Hay dos outs, viene Ayala. Ay, ay, ay. Lanzamiento de Ayala, pichó arriba, ¿eh? ¿Quién batea, Gemma? Es a parecer Vega, si no es que hicieron cambio, porque no nos pasaron los cambios. No nos pasaron cambios, es emergente también. Al parecer. No, al parecer no, ese es Vega, ¿eh? Al parecer. La cuenta en dos y nada. Sí, dos y nada, ya. Vamos a ver si Ayala no viene fino, si viene fino, vamos a ver. Se prepara el lanzador. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Paquito, pero ahí marca el primero el toro. Y ahí la fanaticada. No le gustó, ¿eh? No le gustó. No le gustó a la gente. Al respetable. Y no tan respetable a veces. Y le pegó el brinco, pero bastante buen brinco le dio. 3 y 1.
Fíjense, estoy en mis 30 minutos de descanso. 30 minutos, oye. Ven, papi. Papi, ven. Oye, está bueno el señor Sandoval. Toca 25 y descansa 30. Hijo, ¿qué? Ah, 30 minutos, dice. Vamos a poner, vamos a decir como él. Es increíble. Ahora con la majaba al hombro lo dejan. Se compuso ya. Y allá lo se compone, se han jugado 5 completas. Nada para nadie, uno por uno, Changón, está buena esta final. Juegazo, juegazo. Vamos a ir extraído, yo creo. Regresamos, parte alta del sexto capítulo. No hay nada para nadie, Changón, la verdad. No, no, no. Juegazo, juegazo. Estamos al borde aquí de la banca. Pues mira, está más cerrado que el de Yankees Mardi, Están más buenos que los de la Japán, definitivamente. Pero juegazo, viene la ofensiva de Brewers. Vamos a ver si logran anotar. Carlos Silva va a batear, el emergente. Emergente Carlos Silva, sí es. Y ahí cae el strike número 1. Vamos, papi, concéntrate, hijo. Dice Barrón, Jesús Barrón, con todo, Sebastián Ayala, pues ahí está también, saludos. Daniel Sánchez, el dentista de las estrellas. El dentista más guapo de la Maquillo. ¿Nomás de la Maquillo? Si no se dieron cuenta, aquí le golpeó la pierna el lanzamiento. Sí. Sí, hizo swing, pero le pegó en la piernita, se escuchó el golpe ahí. Ahí le ponen el cloro de tiro al niño porque sí está. El spray milagroso. Sí. Porque... ¿Cómo desde tiempos inmemorables? De ese spray uso el fiu-fiu yo también para los golpes. Siempre que sale golpeando a jugar nunca lo traigo, nunca lo llevo. Es increíble. Cuando lo llevo no se golpea a nadie. Ahí machucón, está, ahí está. ¡Vamos, Santiago! Fíjate, niño, lo que es esto, ¿no? Con lágrimas en los ojos, o sea, del dolor está bateando, está haciéndole sí. Es parte también de la categoría infantil, ¿no? Sí, es se ve mucho. Tiempo que aguantarse un pelotazo y ahora no fue un niño, pues. ¿Qué pasó en la pequeña Colbacan? ¿Recuerdas, Changón? Bueno, mejor tú no estuviste. Ajá. Hubo un out en el momento clave para el equipo de los Dodgers porque un niño estaba y no quería batear. Le tocó un momento, estaba en el momento de ataque, estaban cerrando para empatar el encuentro. Había un out y ya no quiso entrar a batear. No quería batearle. Híjole, pues. Era pingüica, pues, entonces ahí. Es, digo, sí, pues. O sea, son parte de las categorías, sí, entonces. Sí, sí, es. Ahí batazo elevado, va por ahí el tercera base y esa pelota pega en la malla protectora. Y la cuenta un lastimado, no me... valiente Silva, un lastimado, golpeado ahí de la piernita, él está dando, le está haciendo swing. Sí. Se está defendiendo. Definitivamente. Sacando el turnito, ya le sacó varios lanzamientos sí, a Urtusaste. Ya hizo un buen turno, sí. ¡Ira! ¡Línea de hacer en terreno! ¡Cabe! ¡Le dio sabroso, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ay, batazos! Sacó se les fue el alma a los bravos. Al capitán, hasta le rompió el botonazo. Ay, el botonazo. Santo,
Vamos a ver la repetición. El Niñón por la pura raya, sí, y sí pegó a sí, afuerita, sí. Sí pegó afuerita. ¡Vamos, Santi! ¡Santi, para el centro, hijo! Picheo arriba, la cuenta en 2 y 2, ya le sacó. Excelente turno. 6 lanzamientos. Después del golpe, la pierna, el primer lanzamiento. Dice Alan Osuna. Ah, Changón, Daniel Sánchez, no. ¿Qué dice Daniel Sánchez? Daniel Sánchez. Ha de estar con anestesiando ahí a un paciente y viendo el partido, yo creo. Ah, pero... Ojalá no le saque la muela equivocada. Sergio Zuna, saludos para mi compa Miguelón. El quecho, el quecho. Tacos, el quecho. Es el homenajeo castigado. Saludos al compa quecho. Sí, la barica Ponchi se va a retirar Silva. Le sacó varios lanzamientos. Ha llegado número uno y dice Dani Torrero. ¿Cómo quisiera que eso le pasara a Gerardo que tostado? Que no se animara a batear. De todos modos, ya sabemos qué va a pasar. Tan bravos estos juegos. Es que tiene 7 años que no tengo un hit, Gerardo Tostado. Es el récord más amplio en Culiacán, aquí en la categoría Mateo. Es superado por el toque de bola de solamente de Robert Rodríguez, porque tiene 15 años que no puede tocar la bola. Ah, ok. ¿Quién batea, amigo Jaime? Batea a Kevin Barraza. En el lanzamiento retazo, shortstop. Captura, arámbula. Tiene el tiro a primera base. ¡Uy, qué buen levantamiento por parte del primera base! Para el lado número 2. Dijeron tocayo. Canada de aire, ya también el Benjamín Gil de la base. Dijeron tocayo. Tarara, tarara. Tarara, por sedente. Ahí está viendo el retazo, merece repetición ahí. Excelente jugada de primera base, ándele. Ahí Arámbula. Y es que Arámbula ya no es la misma, pues. Yo tanto había cansado. Qué bien levante en la primera base. Johnson, como dicen por ahí. Cómo me acordé de unos primera base que estamos aquí. Ya, gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. En el turno para Sebastián Ayala, que hoy está ya en calidad de lanzador. Ya cuando son fuera, vamos a ver si Sebastián se pone en base. Y ahí viene nomás el Arámbula. Ahí está, mira, excelente toma del el Arámbula. Ahí se ve que no le queda la playera. Ahí se ve. Es M. Y trae XS. Lanzamiento totalmente de Dios. Está mucho la pelota ya. Sí, señor. Dice, faltó una víbora. Sí, está trabajando esa víbora. La víbora. La víbora Sandoval. Sí. Cipriano Nandayapa dice, va, échale ganas, Calet Nandayapa. Entra y toca el manicero, toca una tanda así nomás y se está. No, ya dijo, estoy en mis 30 minutos de descanso. Toca 25 y descansa 30. No, creo que es 15 por 30, ¿no? No, y no, y no lo dudo. O sea, me fui por lo bonito, me fui por lo legal, pues. El corredor en primera con 2A, pues ahí está. Vamos a ver si están los bravos de esto o hacen daño los Blues, porque una carrera ahorita en la sexta entrada ya sería un suicidio para el equipo. Y sigue bolero, niño. Sí, ya la quinta bola mala consecutiva. Eso es preocupante, igual el coach, ya Fernando López habló con él. Vamos a ver qué le está sucediendo. Y acaba de entrar en vivo, no lo dudo. No, sí. Es que luego, ¿por qué se le olvidan las canciones al señor Eli? Pues allá está la reunión de Fer López. Le da la palmadita, el apoyo al niño. Vamos a ver si puede sacar jale con Tomás Jr. Pero por lo pronto está abajo en el conteo. Atacando el equipo de Brewers con 2 outs, corrida en primera, sexta entrada. No se le puede permitir ninguna carrera a ningún equipo en estos momentos. Ay, lo agarraron en revira, en tira y tira. Ay, 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 no lo puedes perder ahí. Ah, está caro. Está caro. Excelente revira. Cuidado, Ahí está el revira. Vámonos, Changón, que han jugado 5 y media, La verdad, el juego todavía está ahí. Y no se ve por dónde. Yo creo que sí va a haber juego de gratis. No me mueven de aquí, es un juegazo. Y me da miedo porque acá tengo
Ahí está. Vámonos, parte baja el sexto capítulo y a batear Santiago Urtusasti. Urtusasti, ahí sigue la canarámbula. Se quedó, ojo, se quedó la parte alta del equipo de Bravos, ¿eh? Si es, este es el momento. Se quedó 1, 2 y 3. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso no puede pasar! ¡No, no, no! ¡Lo pararon! Sí, sí. No, no, no lo detuvieron, es un suicidio. Sí, tienen que jugarlo. Yo creo que es una buena decisión del coach Fernando López ahí de haberlo detenido, porque sí pisea el jardín izquierdo, pero no era para irse segundo. Sí, no era para irse segundo. No era. Estamos hablando de que es una buena tanda de Bravos y que sacarlo de abajo de Dudes. Entonces se les acomodó para poder ganar el juego. Pero vamos a ver qué decide. Esto es béisbol. No lo olvidemos y cualquier cosa puede suceder. Es tan hermoso este deporte, mi gente. ¿Tiene el tiro para Beja Marámbula? Vamos a ver, no creo que fue un toque de bola, un robo. Sí han estado corriendo las bases. Bueno, déjame te digo que por la experiencia que va a tener Marámbula, sí es para un toque para envasarse, no un toque para avanzar. Vamos a ver, aquí la diferencia, a ver qué manda el Erot. Mira. ¿Es ese intento de revir? Sí, no, es que se mueve y el pitcher debe estar atento. Saludos a nuestro amigo Héctor Guevara, ahí de Deportes a través de la mira del Che, que está en la transmisión. Okay. Dice clase de juego 1-1 en 6 entradas. Esos son los juegos buenos, un juegazo hasta el momento. Y... lanzamiento arriba para la Arámbula y la cuenta en 1 y nada. Vamos a ver cómo juegan. Parece que lo dejaron bateo libre, un bateo corrido, un toque, un robo de base. Aquí es importantísimo este turno de Beckham. Sí, señor. Es el bueno este. ¡Oh! ¡El tiro a segunda! ¡Uy, uy, uy, uy! Se le cayó la bola, ¿eh? No, no se le cayó. A ver, sí, sí, ya la apuntó el otro día. Okay. Se le cayó la bola. Porque era out, ¿eh? Si se quedaba con la bola, la out. Sí, era out. Le pudo haber lastimado la muñeca al niño, ¿eh? Sí, le lastimó la muñeca. A Vitia, ¿verdad? Al parecer. Sí, 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 sí. No, no, la jugada del tiro, cuanto la agarró, lo tocó. Se quemó solo. Ah, bien el lanzamiento ahí por parte de Cebreros. Muy buen lanzamiento por parte de Cebreros. A ver. Ah, no, nunca la agarró la pelota. No, pero sí le lanzó. Bote pronto. Sí, la verdad. Y le pegó al corredor. Mira, ahí la junta el niño. Sí, la junta. Así que a Vitia... Ah, viste ahí, ojalá que no sea nada de gravedad, porque bueno, digo, también, hemos dicho, van a jugar algo. También, los niños en estas edades, el cuerpo es frágil, los huesitos son frágiles.
Y cualquier choque, un encontronazo. La todo, sí. Ahí, el spray milagroso, como dije. Y ahí Avitia ya haciendo. Ahí se reincorporó ya el niño Avitia. Entonces, pues, yo creo que con más razón dejan libre al Beckham, ¿no? Sí, ya con gente en posición de anotar y. Tiene que ser paciente, ojo. El turno anterior, Valenzuela lo ponchó, ¿eh? Y está en dos y nada, ¿eh? Irá a entrar Ayala, porque si entra, yo creo que Beckham le va a hacer swing. Tiene que entrar, tiene que entrar. Yo no creo que deje pasar el lanzamiento. ¡Ay, uy, uy! Tres y nada. Tres y nada, picheo alto, dice ahí Fernando Valenzuela. Lo están dejando libre, ¿eh? Sí, no, y es que te dice tres y nada. Tres y nada, no, lo están dejando creo libre. Creo que le voy a tirar, pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira. Eso es, y eso, es le puede, tema, pues. Eso le puede pesar, sí, pues, sí. Eso le puede pesar porque, sinceramente, era para que hubiera aguantado. Un pichó malo, me, me extraña del capitano que lo haya dejado libre. Es parte de la confianza que le tienen también. Sí, sí, pero tres y nada, sexta entrada. ¡Ira! ¡Ira, la pasa por dejar de encontrar! ¡Ira, captura! ¡A la mano! ¡Excelente línea, la mano! ¿No? Es lo que te comentaba, buena línea. Pero ahorita estuviera gente en primera y segunda final. Así es, así es. Bien conectado el batazo de Beckham, nomás que. Excelente el video que tenemos detrás de Brewers. El turno para Roberto Cárdenas. Con gente en segundo, tú sabes que con cualquier batazo se viera el Pentágono. Viene el lanzamiento, strike el primero. Como decíamos, ese lanzamiento de Beckham puede sacar de hoy a Ayala. Sí. Acuérdate de mí. Puede, sí, ser, sí, puede ser clave. Si no anota aquí el equipo de Bravos. Sí, aguas, les puede pesar, porque como te decía, es para. ¿Y él? A ver, ¿qué le pasó? ¿Entregó la bola? Vamos a ver. ¿Qué? Cambio de lanzador ya. Solo entregó la esférica. ¿Cuál sería la Ah, que le duele el codo al parecer. Causa, está ya, lastimado, los, niño, ahí algo dice el codo. Sí, está ahí viendo al parecer el codo, se resiente el codito. Va a haber cambio de lanzador entonces, ¿sí? Ahí está, mira cómo sí, está siendo atendido. Ahí está, le está doliendo el codo y pues no tiene caso. No tiene caso, no es la pasión, otra es el desarrollo de los niños. Es González quien entra, vamos a ver. Acaba de entrar hace poquito González, ¿verdad? Ese parece Santiago González. ¿Cómo es Santiago, ser este? ¿Otro Santiago? Así que Santiago González va a entrar a lanzar. Vamos a cambiar aquí el nombre del pitcher. Fíjate que yo veía muy duro la Yala ya, ¿eh? Estaba tirando muy bien el niño, pero pues bueno. Mala suerte para el equipo de Brewers. Se le lesiona el pitcher, relevo. Y ahora tienen obligados, meten a González, que yo no creo que González sea un mal lanzador, pero... No. No estaba en los planes todavía. Oye, lo ¿eh? Más seguro, ¿no? Chilla la mascota también, ¿eh? Va a estar sonando el guante del catcher, ¿eh? Ahorita acabamos de escuchar la mascota del catcher. Que sonó. Bravo, Michel. Sí, sí, está fuerte también. Bueno, no trae ni uno que tire despacito aquí, así como. Y es jugador espigado para su edad, jugador espigado. No sé, pero me imagino es el prototipo, yo creo que de jugador que pinta para algo, ¿no? O sí, sea, está espigado, alto, es lo que está no está, no está gordo ni flaco, González está como está. Que está, o sea, está delgado, ¿no? Pero a lo que voy es de que tiene... Ve nomás ir el zancadón que tiene, casi le pega con la mano al bateador. Sí, señor. Casi lo galapea. Sí, está grandote, González, está grandote, se ve que trae algo. Ahí incluso un poco más que... primera, ¿eh? Sí. Yo creo que por el tema del codo, creo que no sería propio mandarlo a shortstop a tercera base, ¿no? Es más, ¿salió? Sí, va a salir. Vamos a ver quién entra, porque sí. Falta un primera base ahí nada más. Ya prendió las candilejas, ¿eh? Ya prendió las luces. Vamos viendo ahí a la gente. Saludos al profe Marco González hasta Tamaulipas, ¿eh? Saludos. ¿Qué? Hasta Tamaulipas. Tanto para el Che Guevara como para Marco González. Tamaulipas, ya. Es la otra punta. Caled Nandayapa, no es Gael, es Caled Nandayapa.
Caleb. Lanzamiento. El lanzamiento, bola. Se acabó el tito. Vamos a ver si logran salir del atolladero estos equipos de los Blues. Ay, 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 los tiró. No, excelente, segunda base. De 4 al 3 se retiraron. Fue un buen contacto, Jaime. Solamente que el recorrido en segunda base estuvo muy bueno. Sí, a pesar de que estaba. Lo agarró movido. En segunda. Estaba cuidando el corredor. Ahí está viendo el lanzamiento, el batazo. Alfredo Mesa. Ahí está, mira. Míralo. Bueno, excelente. Y todo va a quedar en la cuarta varilla. Jonathan Vega, ¿eh? Aquí está el turno clave. Este turno clave, es lo decíamos. Que, como te digo, pudiese haber sido en otras condiciones. Hubiese sido un auto ahorita. Porque ese roletazo no era para doble play. No. No, muchas cosas pueden haber pasado. Sí, señor. Así que Jonathan Vega va a batear la cuarta varilla del equipo de los Bravos. Puede ser el héroe, Jonathan, ¿eh? Gente en tercera. Una bola. Lanzamientos. Ay, ay, ay. Machuca la esférica, la cuenta en 1-1. Va a ser swing a sacarle el parque, Chengoré. Pues ese swing estuvo bueno. La pellizcó, le pegó adelantito la bola. Dejó que llegara muy bien, pero este turno es clave para ambos equipos. Lanzamiento malo, la cuenta en 2-1. Dice Evelyn, vamos hijo con todo, Santiago González. Pues ahí está, mira. Ah, mira, ahí está. Salió ya la familia del pequeño, bueno, el espigado Santiago González. Santiago, el relevo. Lanzamiento afuera y González es inteligente también. No le va, alto, no le va a pasar nada por ahí a Vega porque sabe que con un swing puede venir la carrera del despegue. Sí, claro, claro. Tiene que hacerle con mucho cuidado Vega, ¿eh? Es excelente bateador. Batazo, mira para el jardín derecho, pica esa pelota, se va hacia el jardín, va Vega para primera, va para segunda y no logran atraparla, imparable, limpio, imparable para el equipo de los Bravos. Ahora Lidia, ahora Sergi Vega. Y ahí se pusieron arriba 2-1. Gran turno para Vega, por lo pronto le está dando la carrera del campeonato al equipo de los Bravos. Ahí estamos viendo la repetición, pesca esa curva, sabroso en la parte alta, ahí se le escapa al jardinero izquierdo, largo, sencillo, pero hasta por lo pronto es la carrera del campeonato. En la victoria, exactamente, Jaime, estábamos diciendo precisamente eso. Ahí cambia al parecer. Es emergente. Creo que sí, vamos a ver, pero... Esto es lo que estábamos comentando exactamente. Bueno. González, emproblemándose en esta parte baja del sexto capítulo. Viene González para home. Sin abanica y ponche. Pero el daño está hecho. El equipo de Bravos se coloca 3-0 del campeonato. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. No se mueva, que esto se va a poner. Se va a poner intenso. We'll be right back.
Regresamos, parte alta, el séptimo capítulo, última oportunidad para el equipo de los Brewers, por lo menos de anotar una, para mandar esto a extra innings. El equipo comandado por el capitano. ¿A tres out? Sí, señor, a tres out. A tres out y el tour, y pues bueno. No, esta tarde está buena, estos no son los de abajo. No, señor, no son los de abajo, ¿usted cree arriba? Que sí, señor. No, el Tobar, el Valenzuela, el Josecito, y ahorita no. No va a estar fácil. Es 2, 3 y 4 para el equipo de los Brewers. Y decíamos, pues clave el Tobar, ¿eh? Clave retirar a Tobar para los Bravos y poner un base para los Brewers. Por tu soste que viene para el Pentágono, strike el primero. Empezó valiente. Duelo a Santiago, por Bravos, Urtusástegui. Está esto. Por Brewers. Un manicón, ¿eh? González, ahí roletazo. Sí, rola el show. Va por ella, Arámbula viene, tira, primera base. ¡Gran lance por parte de Beca Arámbula! Y le da el primer out, gran lance por el corto, ¿eh? Excelente jugada, no, hombre. Y el niño Tobar le puso pierna. Sí. Yo pensé que no lo iba a sacar. Ahí estamos viendo la repetición, estamos viendo cómo relevanta Arámbula. El tiro a primera, se saque el láser a primera. Cae el out número uno. En el turno para Johan Avitia. Lanzamiento pichó pegadito para Avitia, la cuenta en uno y nada. Qué buena jugada por parte de Arámbula. Sí, no, excelente, qué bárbaro, ¿eh? Como profesional, este niño. Ya le decíamos, lo único malo de Beckham es su papá. No, es lo único malo. Ya quisiera el Oscar haber jugado así, no. Dios guarde. Vamos a ver si se envasa Vitia. Y lo tiró. Sí, lo batazo. Tiró la línea, es seguro. Que tenía que ser. Estos juegos así son. Esta película la hemos visto muchas veces ya. Imparable. No por se parte. Puede ir esto sin tener el manojo de nervios. Imparable de Avitia, se pone en la primera base, se pone en circulación la potencial carrera del empate. Y viene el turno ahora para José Valenzuela, que también es jugador de poder. Oh, Josecito, pues también aquí es clave, Josecito Valenzuela. José Valenzuela con gente en primera, un out. Urtusástegui, ya hacen problema. Avitia le pega el imparable. Santiago González esperando turno. Viene para home, pichó, se le escapa al receptor ahí, pero Avitia no. No van a correr riesgos, van a jugar, yo creo que conservadores. No, van a dejar a Mateo José, no creo que. Tuzastegui para el Pentágono, letazo, captura el Tuzastegui. Viene a segunda. Beca, mira, tira primero. ¡Ay, ay, ay! Estuvo ajustado. La llamada de Berrullos ahí, dice que fue 6. Vamos a ver la repetición. ¡Ay, no! Ahí estamos viendo Arámbula, pisa la segunda. No acomoda el cuerpo y... está bien, lo que marcaron está bien. Sí, está bien, señor. Marcado el 6, la verdad. Yo sí veo que llegó primero Josecito, pero... Turno ahora para el que ahora es lanzador, Santiago González. A un lado del dos out, a un lado del campeonato, el equipo de los Bravos viene el tiro a primera base. Tratando de agarrar a... Ahí va a pegar el brinco, José, va a pegar el brinco. No, y es que Urtusaste que tiene buen revir, ¿eh? Pues ya vimos, ya agarró uno. Ya. Sería un gran logro que hiciera el capitano en esta temporada, ¿eh? Sí, porque creo que no eran favoritos, ¿no? No, le pegó el brinco, pero ya sabíamos. Josecito iba a llegar parado ya a la segunda, y ahí está tiro de hit. Se van a morir con el bateador del equipo de Bravos, ¿eh? Sí. Van a dejar correr a Valenzuela. Y a ver, aquí se le viene a la mente el robo a tercera donde hicieron el tiro malo. Creo yo, parece ser que ya le dijeron, si se va a tercera no tires. Puede ser. Yo estuve viendo a Fer López y a Oscar Arámbula decirle que si se va a tercera que no tire. Entonces ya no quieren que vuelva a suceder lo mismo. Y José va a prender la moto. Ahí. En el tiro viene. Y se fue la Q.
Esa y fue la verdad, no, y la verdad, si hubiera tirado, arrancó tarde Valenzuela. Le dijeron, no tires, le dijeron, ni se te ocurra. Van por más, el bateador, van por el bateador. Más tenso no se puede en esta final, el empate en la tercera. Hay dos out. La cuenta una bola, un strike. Se prepara Urquizástegui y viene para el Pentágono. Sin defensores. La cuenta en 1-2. Tranquilidad pide el catcher del equipo de Bravos. Y el capitano no cabe por el dugout de tercera. Le implora a los dioses. Se pone, se quita la gorra. Ya no cabe en la camiseta el señor Arámbula. Ya le queda más chica. Está con el Jesús en la boca, nomás volteando para todos lados, pegando gritos. 1-2, González contra Urquizástegui, duelo de Santiago. Se prepara Urquizástegui y por el Pentágono. ¡Sí! ¡Y el equipo de los Bravos! ¡Se va para el campeonato! ¡Ahí va Oscar Arámbula! ¡Ya que el resultado es un gol emocionante! ¡No lo decepcionaron, eh! ¡Y el Benjamín Gil de la ACE lo vuelve a hacer! Vamos a ver, para callarlo, 85 ha estado en el grupo firme. Diosito santo, qué partidazo de estos niños, ¿eh? Qué partidazo. El equipo de Blue es tremendo jugador, igual el de Bravo. Y pues ahí está. Ahí está, excelente relevo del niño. Ahí está moviendo con la recta a la esquina de afuera. Pasó, lo pasó con la pierna. Y ahí está viendo al capitán, mira. ¡Como plebe! ¡Que la rebalga, mi vida! ¡No! ¡Bárbaro! ¿Va para dónde? ¡Va para Paul! ¡Se rebaló con la pijama! ¡Sí! Y ahí estamos viendo tanto como Fer López como el capitano. Gran, gran juego que nos regalaron estos chiquitines, no, ¿eh? No me arrepiento de haber venido, la verdad que qué chulada, ¿eh? No, pues te trajeron, ¿cómo te arreglaron? Ven el talento, hombre, yo me traje a la mujer y al Melchi y chicoteo. Dice Daniel Sánchez, Chancón, háblame del resbalón de la Arámbula. es que no debe de trabajar con pijama, ya le dijimos, pero bueno. Pues ese resbalón ya quedó para la historia, para los bloopers. Entonces ahí está, seguimos ahí con el festejo del equipo de Bravos. Aquí llegó el señor Ever Rubio, llegó el señor Ampay, que hizo un excelente trabajo con la dupla con Fernando Valenzuela. Y la verdad que quedamos sorprendidos, Ever, con este nivel, ¿no? Este nivel que vamos a hacer con ellos ahorita aquí en esta categoría. Está la porra de los padres de familia. A ver, aquí está el señor Ever Rubio, que tuvo buena actuación. Pregúntale si nos concede la entrevista, nos va a curar también. A ver, señor Ever Rubio, le vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Qué le pareció a usted como umpire ahí el trabajo? El trabajo de los niños aquí, de los dos equipos. No, excelente nivel de ellos. Los niños se fajaron. Todos los pitchers ahí y esto es así, pues, un picheo. Ok, la clave, ¿cuál fue la clave del encuentro, por usted? El bateo oportuno de Bravo. Bateo oportuno, bateo a la hora de ser, ¿verdad? Es cierto, bateo oportuno, hubo detallitos ahí, pero yo creo que el duelazo de picheo entre Josecito Valenzuela y Oscar Ebeca Arámbula, pues, fue el platillo fuerte de esto. No, y vea esto, señor Rubio. Hable usted de eso, por favor. Ahí viene el lanzamiento. Ahí estamos viendo a la gente. Estamos viendo a la gente acá del equipo de Bravos festejar. Pero vean nomás, ¿no, señor? ¡Epa! ¡Foul! Se cayó la acrobacia, no sé. Eso quiere ser viral como el zurdo tabaco. Se quiere hacer como el zurdo tabaco, el innombrable, pero bueno. La verdad, gran duelo que hemos vivido aquí en la Culiacana C. Tanto el señor Fernando Valenzuela como el señor Ever Rubio sacando la chamba. Vimos las jugadas que se tuvieron que revisar. La verdad, estuvieron al nivel, la verdad, siempre oportunos. Y no hay que objetar, por ejemplo, relampagueo no va a quedar, la verdad. Ahí en la jugada de primera, ahí en el doble play, donde Josecito llega a salvo, Ever Rubio marca safe. ¿Qué hubiera pasado si anota esa carrera Josecito? ¿Cómo le hubiera ido con el innombrable Ever? Pues quién sabe, fíjese. No, creo que no hubiera pasado nada. Son jugadas de apreciación y siempre se tiene que respetar lo que el ampayeo marca, lo que manda. Y gracias a toda la gente que estuvo atrás. Y diga, señor Ever Rubio, últimas palabras. No, pues
aquí estamos haciendo el trabajo, nos gusta hacer esto y pues se hace lo mejor posible. Va a querer bueno, cobrar también bueno. Aquí Vampalleo no, y entrevista. Fíjate, la verdad es que nos gustaría más entrevistar al Dani, pero pues es lo que aquí está leyendo, pues no, ni modo. Y allá anda el Tarte ya recogiendo los aparatos. No. Ya nos vamos a despedir, ¿qué? Sí, señor. Pues ahí estamos ya. A toda la gente, muchísimas gracias. El equipo de Bravos queda campeón de la categoría infantil mayor. Los colores. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y la verdad, no nos defraudaron estos pequeñines. Fue un duelazo hasta el último momento. Jugador en la tercera, el empate en la tercera, Chengón. El empate en la tercera, se quedó Josecito Valenzuela en tercera y pues así era, estar al filo de la butaca. Es lo que esperábamos y no nos defraudaron. Sí, definitivamente, como lo comentábamos, el equipo de Bravos vino de menos a más en esta temporada. No eran los favoritos. Y pues con esta imagen nos vamos con los papás y el equipo de los Bravos. Con este ponche nos vamos a nombre del Changón Castillo, del señor Manuel Beltrán, de toda la producción de Esporte de Culiacán. El equipo de Bravos queda campeón de la categoría infantil mayor. Muchas gracias y nos vemos mañana en la JAPAC para el juego de Mardi contra el equipo de Yankees. Ánimo. Hasta la próxima. Changón, gracias. Ánimo, gracias a todos.